El decret de plurilingüisme és la principal mesura presa per la Generalitat Valenciana en matèria educativa i hauria de començar a implantar-se ja el proper curs en el nivell de primària. El decret tracta d'augmentar les competències lingüístiques dels alumnes en diversos idiomes, incloent el valencià com a llengua autòctona de la regió, el castellà com a llengua oficial i l'anglès com a llengua universal. No obstant, el decret es troba suspès cautelarment davant l'oposició de diferents grups que aleguen que discrimina el castellà en zones castellanoparlants de la regió. Però per a poder formar els alumnes en aquestes llengües, el Consell va aprovar en 2013 habilitar mètodes per a formar el professorat mitjançant la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià i una posterior capacitació. Però un col·lectiu de mestres ha lamentat que aquesta formació no hagi sigut impartida com cal i centenars de docents encara no tenen el títol que acredite els seus coneixements en valencià. Un fet que suposarà, denuncien, que vora 1.200 professors de tot el País Valencià perden el seu lloc de treball en no complir els requisits. Forma parte del plurilingüisme y la situación en la que nos encontramos es que después de 4 años de moratoria que en su momento dio la consellería para que todos los docentes adquiríamos esta formación, es que muchos de nosotros no hemos conseguido obtener esa capacidad. Entonces nos encontramos que a fecha de hoy se van a desarrollar las adjudicaciones como se hacen todos los años a lo largo del verano y estamos un poquito en el limbo porque no nos van a permitir acceder a esas plazas puesto a que es un requisito indispensable tener esa titulación que durante todo este tiempo no hemos tenido capacidad para obtenerla. Al igual que la empresa privada, forma parte del empresario las capacidades para poder formar a sus empleados. Y durante este tiempo, efectivamente, la Consejería de Educación ha dado unos ciertos cursos a lo largo de los años para que ese profesorado se formase. Pero entendemos que esa formación no ha sido del todo eficiente ni suficiente porque en ocasiones hay ciertos docentes que no han tenido capacidad por ubicación, por tiempo, por espacio, no eran compatibles las clases donde se dirigían y cómo se dirigían con los horarios reales de los centros. Entonces, bueno, han pasado esos 4 años y no como pasa en otras comunidades, como puede ser en el País Vasco, que la propia formación se hace en el propio centro. El decret afecta a tots els nivells educatius i inicialment es refereix, en quant a la formació dels docents, a la llengua valenciana. Però els propis mestres han lamentat durant una reunió amb responsables d'educació que els criteris d'avaluació de la Junta, per una banda, i de la capacitació, per altra, siguin tan diferents que impedeixen a centenars de mestres aprovar les proves. Així les coses, els professors exigeixen a Educació que modifiqui les seues intencions, ja que els llocs de treball dels docents que serien acomiadats hauran de ser coberts per les llicenciats, reduint, afirmen, la qualitat de l'ensenyament. La situació implica que molta gent amb 10, 15, 20 anys treballant, que en l'actualitat poden encontrar-se amb 50, 60 anys en la calle, van a ser substituïdes per altra gent que, òbviament, van a empezar de cero, com nosaltres lo empezamos en su día. Pero entendemos que el gran activo que tiene la Consellería a fecha de hoy es realmente sus empleados y la experiencia que todos estos años nos ha aportado. Y nos vemos en la situación de que si no cambia nada, como parece ser, no cientos y efectivamente miles de personas con esa experiencia nos vamos a encontrar en la calle sin posibilidad de trabajar en un futuro. Dar efectivamente la posibilidad real de que aprendamos este idioma, porque realmente, obviamente, nosotros somos los primeros interesados en aprenderlo, pero es latente que la dificultad está ahí. Entonces, pedimos esa moratoria, que es lo que realmente nos impide el día de mañana, en septiembre, empezar en nuestro puesto de trabajo como hasta ahora. Es paralelo a la situación, a la orden que en 2013 implicó que todos los docentes teníamos que tener esta titulación. O sea, que son cosas paralelas. Efectivamente, nos hace pensar que el hecho de que se haya paralizado en un juzgado puede ser indicativo de que algo se está haciendo mal, pero realmente son cosas paralelas y lo que defendemos es que se nos dé ese margen, ese plazo para poder estar a la altura del que se nos exige. En cas de que la seua veu no siga escoltada, els mestres ja han confirmat que acudiran als tribunals per a defendre els seus llocs de treball.